Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos un vídeo especial sobre tinta porque está siendo el Inktober este mes y claro, pues al final mmm, las ideas empiezan a fallar, ya no sabes ni qué probar ni qué no probar, así que en este vídeo vamos a ver cinco formas raras, cinco formas diferentes de usar la tinta de tal manera que espero que este vídeo os inspire un poco y os anime a experimentar con todas estas formas porque se pueden conseguir unos acabados muy molones. Así que nada, vamos a ver cinco formas raras y una extra. Que a los que les guste el manga les va a gustar mucho, que la extra será al final del vídeo. Vamos a empezar. Lo primero de todo, voy a trabajar con una tinta que me he pillado, que es una tinta china normal y mediocre. Así que nada, vamos a trabajar con una tinta china bastante normal, que es este botecillo pequeñito, que además vale relativamente poco. Y bueno, he cogido ya y he echado aquí un poquito, porque veréis que vamos a trabajar con este pequeño envase de aquí. Vale, primer material: esponja. <laughs> Vale, he cogido una esponja que tenía por ahí en la bañera de casa, no sé de quién es, creo que lleva sin ser usada siglos. Así que bueno, he aprovechado, he cogido la esponja. ¿Y para qué nos va a servir esta esponja en este caso para trabajar con tinta? La esponja, bueno, la tinta es eh, muy, muy versátil a la hora de conseguir texturitas y acabados así rarunos, y con una esponja vamos a poder conseguir unos acabados muy guays, unas texturas muy molonas. La esponja, esta ya la he recortado y le he hecho así chapucillas, pero bueno, yo directamente cogería y la intentaría romper así con la mano para conseguir algunas texturas así más, más poco homogéneas, heterog heterogéneas, ¿no? Entonces, con esto podemos conseguir unos acabados muy guays. Simplemente mojando la esponja y directamente ya apoyándola aquí, veis que vamos a conseguir unas manchas muy orgánicas y al final. Yo creo que la tinta se basa muchas veces en eso, en conseguir esa organicidad. Esto, a medida que vayamos apoyando, vamos a conseguir distintos tipos de texturas. Con lo cual, en vez de a lo mejor trabajar con la esponja recién mojada, podemos eh, quitarle un poco de carga y utilizar algo más suave y conseguir texturas así más... Eh, en vez de tanta masa de negro, pues texturas más eh, sueltas y que se note más la textura, básicamente. Y esto, por ejemplo, nos puede servir a lo mejor para hacer árboles. O sea, tú coges y te haces así tres manchitas. Y luego coges un pincel y te haces aquí el tronco y tienes ya pues un arbolillo así medio tal. Puede servir incluso también la, la esponja para hacer texturas en vez de simplemente apoyando, pues arrastrando. Y conseguir como efectos de pincelada. que te pueden dar texturas muy guays. A lo mejor al tener tantos, tantas rayitas te puede servir para hacer algunas zonas de pelo. en algún retrato, por ejemplo, o cosigas así. Da. No sé, a mí la. El tema de esponja me parece un mundo muy guay. Porque además, puedes, por ejemplo, también mojar la puntica. Y utilizarlo para hacer algún tipo de línea más. ¿Veis que es que tenemos una variedad de texturas y de acabados muy molón? Y es la leche. O sea, yo me gustaría probar más cositas en este La verdad que estoy dibujando más bien poco y de manera bastante eh, poco experimental. Pero creo que estos días que me quedan voy a empezar a probar cositas porque estas cosas molan mucho. Vale, primero, esponja. Segundo material, ya hablando de texturas, va a ser el papel, papel de cocina. El papel de cocina nos va a dar unos acabados muy molones también, porque fijaros que simplemente, eh, imaginaos que manchamos en nuestro, en nuestro lienzo, en nuestra hoja. Y cogiendo el papel de cocina, podemos conseguir simplemente apoyándolo en la, en la tinta unas texturas también bastante eh, irregulares y que nos pueden servir también para distintas zonas, no sé si se verá muy bien, distintas texturas y distintos acabados que como digo pues podremos utilizar en distintas zonas de nuestro dibujo en función de que nos, mmm, nos convenga utilizarlas o no, en función de que queramos conseguir este acabado o no. Nos permite hacer un montón de acabados, eh, el tema de texturas y yo he puesto aquí de ejemplo la esponja y el papel higiénico, pero es que podéis coger cualquier material que tengáis por casa. Que, que bueno, que queráis que no, que no os importe tener que tirar luego a la basura porque la tinta es horrible. De hecho, ya me he manchado el dedo y estoy sufriendo. <laughs> ya voy a estar con el dedo negro una semana y media. Pero no pasa nada. Vale, esponja, papel higiénico. Siguiente apartado que tenemos por aquí. Cepillo de dientes. Vale, este apartado es clave, el cepillo de dientes. Este cepillo nos va a dar también un montón de texturas muy guays y sobre todo vamos a empezar por la parte que a mí más me gusta, que es la de manchar el cepillo en tinta un poquito. Ahí y conseguir, a ver si lo he mojado suficiente. Eso es. ¡Oh! ¿Veis? Las salpicaduras. Buah, es que se pueden conseguir unos acabados de textura bestiales. Eso sí, el dedo, esto os lo recomiendo que lo hagáis con guantes, porque si no, vais a tener, como digo, el dedo manchado de negro una semana. No solamente se pueden conseguir estas salpicaduras que son súper orgánicas y súper bonitas visualmente, ya simplemente el verlo para el ser humano es como. es, es bonito, o sea, resulta atractivo, digamos, ¿no? Pero con esto podemos dibujar también a base de, de como si fuese un pincel, igual que hicimos con la esponja y conseguir distintos acabados. Si lo utilizamos de una forma más plana podemos conseguir como unas rayitas que también podríamos utilizar en ciertos aspectos de nuestro retrato como pudiera ser el pelo y, o yo que sé, cosas de tela igual, pues hacer incluso eh, trama combinando distintas direcciones. Utilizarlo como un pincel rollo chino así para hacer, yo qué sé, es que sirve que se puede hacer de todo y luego el pincel podemos o sea el, el cepillo podemos utilizarlo no solamente por la parte de delante sino también por la de detrás podríamos eh, mojar la parte de atrás y utilizarlo pues para hacer distintos igual por la zona un poco si lo consigo mojar un poco más en la zona plana es que está complicado aquí en este barreño <laughs> ahí más o menos podemos conseguir mirar que acabados más guays más de arrastre así como si fuese una espátula vale como si fuese esto de aquí una espatulilla que esto ya lo utilizaba para acrílico, óleo y demás, pero que para tinta también puede servir. Simplemente lo mismo. Moja, sí. Pack. Y los acabados. ¿Es que, son la es que la tinta mola un montón. Es que se pueden sacar un montón de cosas guays. Entonces, cepillo de dientes. La espátula la voy a dejar incluida dentro del apartado de cepillo de dientes. Siguiente punto que tenemos por aquí: pinceles recargables. El pincel recargable es una cosa que utilizo yo muchísimo, que esto seguramente más de uno lo conozcáis. Y es un bolígrafo pincel, bolígrafo pincel recargable, que es punta de pincel, y esto lo puedes rellenar de lo que quieras. Puedes rellenarlo de agua y mojar en acuarelas y pintar con acuarelas, rellenarlo de agua y mojar en tinta y pintar con tinta, o directamente rellenarlo entero con tinta. Y entonces, pues no tienes que mojar en ningún lado y te lo puedes llevar a la calle y puedes pintar directamente en, en tinta en cualquier parte de donde estés. Te llevas un cuaderno y el bolígrafo este, el bolígrafo pincel recargable y pintas por ahí donde sea, este bolígrafo pincel recargable sería lo mismo que este solo que este no es recargable, tiene punta de pincel y por dentro tiene un montón de tinta china <laughs> y entonces simplemente pues vas pintando y puedes pintar donde quieras con tinta china y conseguir pues eso, ese efecto de pincel super guay para hacer pues lo que te dé la gana básicamente, esto este es una pasada, yo este lo he utilizado un montón y además te puede dar unas texturas y unos acabados súper bonitos, puedes romper la línea y hacer una línea como súper quebrada y súper orgánica o hacer trazos más sueltos y conseguir líneas más lisas. Es una maravilla, yo esto lo utilizo muchísimo. El punto número 5 va a ser el líquido enmascarador. Esto es un líquido que se utiliza muchísimo en acuarela, en watch y así. Y en lo que consiste es en pintas con este líquido sobre el papel donde quieras eh, dibujar. Esperas a que seque 15 o 30 minutos y, una vez seco, puedes pintar por encima con tinta y dar una guada de tal manera que pintes donde pintes. Si está puesto el líquido enmascarador, la zona donde está puesta el líquido no se va a pintar de color, de tinta, no, va, no se va a manchar. Entonces, pintas, pintas, pintas y después, una vez seca la tinta, quitas el líquido enmascarador y esa zona te queda en blanco. Esto, eh, un ejemplo clarísimo, sería si queremos dibujar un universo, un espacio. Con planetas y tal, pues hacemos con el líquido enmascarador circulitos de distintos tamaños para los planetas y las estrellas. Esperamos a que seque, pintamos de negro con la tinta china, esperamos a que seque y quitamos el líquido enmascarador y nos queda todo negro y luego los planetas en blanco. Luego ya podríamos pintar los planetas con colores si queremos, o hacerle texturitas o acabados de línea o lo que sea y nos quedaría un universo guapísimo. El líquido enmascarador mola mucho, en Amazon lo hay, en todas partes lo hay. Y la gente no suele utilizarlo, pero yo creo que, que es muy guay. <laughs> y ahora sí, esta era la quinta forma, pero ahora viene la parte extra en la que voy a enseñaros, ojo, ojito, ojo, las eh, plumillas, las clásicas plumillas de, de escritura que se utilizan también para dibujar manga, ¿vale? Esta lo compré ayer mismo, ¿vale? Es un palillero, que es un palito que te venden, que tiene aquí un chisme para poder meter la plumilla, que sería esto. Y simplemente lo metes ahí y ¡pac! y ya lo tienes montado y aquí esto pues mojas en la tinta y ya puedes ir haciendo pues tu trabajo de línea, esto se utiliza muchísimo como digo para entintar manga y para tema de línea con, con tinta es una pasada. Eh, quería aprovechar ya que estoy hablando de esto, encontré el otro día, eh, ayer, <laughs> unas reliquias del pasado que tengo por ahí de cuando yo quería empezar a dibujar manga y son distintas plumillas muy molonas. La primera que os voy a enseñar es mi kit de dibujo de manga de cuando estaba empezando, que es un kit que me lo mandó un colega desde Japón, que se lo pedí específicamente porque yo quería aprender a dibujar manga y me estuve enterando de cómo funcionaba el tema de las plumillas y tal y las tramas y todo eso en el manga tradicional, digamos, de cómo se hacía antes, y me dio me envió desde Japón este kit de Bakuman. Que es una serie de, de manga y anime, que es, no sé si la conoceréis. Que viene con un palillero especial de Bakuman y con unas plumillas especiales para manga. ¿Y qué tienen de especial estas plumillas para manga? Pues os lo voy a contar. Si consigo sacar esta. A ver, está viene. Oh, viene con tinta también, tinta. tinta Bakuman. Brutal, ya no me acordaba de esto, macho. Es lo tengo aquí guardado como si fuese, vamos, un maldito de solo. La, la diferencia entre las plumillas clásicas que se utilizan para manga. Y, y las que se usan para escritura un poco más normal, digamos, es esto. A ver si consigo que se vea. Tienen ahí como unas aperturas a los lados. Que lo que hace esto es que al apoyar la, la flexibilidad del material sea mayor y pueda generar una apertura aquí en la punta que me permita hacer distintos grosores de línea mucho más bestias. Entonces, al, al ser más flexible, gracias a estas ranuras que tiene aquí, se puede hacer una variación de línea mucho más ancha y luego volver a una mucho más estrecha, de tal manera que los acabados que se consiguen en la línea son bestiales. ¿Veis cómo se puede conseguir una línea muy gruesa? Distintos trazos. Es que es un tesoro, esto lo tengo que limpiar y guardar ahí en, en algún lugar. Y estas, este tipo de plumillas a mí me costó muchísimo conseguirlas porque yo busqué por todas las papelerías de aquí y al final hubo un sitio donde encontré, y no me acuerdo ni dónde fue, aquí en Madrid, pero en Japón por lo visto se utilizaban mucho en aquel momento, que fue hace, pues te digo, hace por lo menos siete años, más igual, no sé. Vale, y la última cosilla así, hablando de plumillas, es esto que tengo por aquí, que es una plumilla que me regaló mi tía. <laughs> Que sirve, a ver si la veis por ahí, que sirve para hacer pentagramas de música. Ahí lo tenéis. Tiene como varias fases de plumilla, ¿no? En plan, varias partes y puedes dibujar un pentagrama. Lo que pasa es que es, eh, parece que no, pero las plumillas son muy difíciles de, de usar, ¿eh? Hasta que le coges un poco el rollo, pero bueno, os hacéis una idea. Hasta que le coges el rollo es complicado, ¿eh? La verdad que es, es una movida. Y esto os puede servir también para hacer texturas muy molonas, en plan, pff, yo qué sé. Mira, joder, tch, mira que acabados más guays para tema de tramas todo lo que se te ocurra que pueda funcionar con la tinta, es que es existen millones de posibilidades, o sea, ya luego es la cabeza de cada uno que quiera hacer que quiera sacarle partido por un lado por el otro. Así que nada, bueno, estos son las cinco formas raras y el extra de de las plumillas manga que quería enseñaros. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido un poquito de inspiración para seguir probando, experimentando y dándole caña a este intober y nada, sencillamente lo vamos a dejar aquí. Voy a recoger todo este tinglao. <laughs> Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, darme un buen like, caso ahí para arriba. Si no estáis suscritos, suscribiros. Recordad que tenéis la clase de texturas gratuita en la descripción, una clase de 40 minutos de texturas, eh, textura de madera y texturas en general, en eh, digital. Y nada, poco más que decir. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo, chicos. ¡Mua!